Hola amigos de Todo con Lili, soy Beli, estoy aquí en el Foro de la Voz. Acuérdense que tienen que ser equipo Belinda, voten para que yo gane. Les mando un beso enorme. Última hora, Enrique Guzmán va a romperle la cara a Gusano Amorfo Infame durante su programa de Primera Mano para darle su merecido por filtrar la entrevista que le hizo Gusano Amorfo a Frida Sofía. Eres un maldito estúpido, te voy a romper la madre por estar te metiendo con mi familia. México. Sin lugar a dudas, parece ser que las cosas van de mal en peor, pues Enrique Guzmán amenazó al periodista Gusano Amorfo Infame, diciéndole que le iba a romper la madre por filtrar la entrevista que supuestamente le hizo Gusano Amorfo a Frida Sofía y reveló el lado oscuro de Enrique Guzmán cuando él abusaba de Frida Sofía y la tocaba cuando aún ella tenía 5 años. Sin embargo, fue Frida Sofía quien buscó al periodista Gusano Amorfo Infame para otorgarle la entrevista y decir toda la verdad. Y de condición, no quería que escondiera la entrevista ni la editara y que publicara tal y como se había hecho sin esconder nada. Así fue como Gusano Amorfo Infame publicó la entrevista a los medios. Aunque fue muy fuerte la declaración de Frida Sofía, eso no le importó al periodista Gusano Amorfo Infame para publicarlo. Sin embargo, el que no se aguanta es Enrique Guzmán, pues dice que se le va con todo y a la yugular para romperle la cara a Gusano Amorfo Infame, ya que dice se prestó a lo peor. Tienes que pagar, eres un desgraciado. Maldito estúpido, te voy a romper la madre, publicó Enrique Guzmán para así darse a conocer y darle con todo a Gusano Amorfo Infame. Puedo decir esto porque yo tengo un recuerdo. Es un recuerdo muy fuerte. Yo te digo, si por algo soy como soy, ahora nadie me va a quitar eso. No. Vengo de venir de llorar con mi mamá. Estoy recordándole las cosas que a mí me dolieron más en la vida. Y le recordé algo que quiero poner en la vida. Y son sus ojitos morados. Jamás había sacado mi dolor de mi corazón. De decirle, mamita, a mí nunca me ha dolido tanto verte así, ¿no? Este es el recuerdo que más me ha dolido de toda mi infancia. Pero la abracé, güey, y chillé como una niña chiquita. Sin embargo, mientras ella se debatía en los fantasmas de su memoria, la respuesta de su mamá la seguía llenando de desconcierto. No se acuerda. No lo recuerda. Para nada. Todo el dolor que yo la vi que sufrió y que yo no puedo callarme, güey. Y ella sí se cayó, pero ella lo bloquea. Enrique Guzmán se le va con todo y a la yugular. Por supuesto, a Gusano Amorfo Infame. Y ahora quiere demandarlo por estar difamando lo peor. Esto no se termina y nosotros estaremos al pendiente de lo último en noticias y tendencias. Por supuesto, te invito a que te suscribas a tu canal favorito, La Soy La Feli. Dale manita arriba al video y presiona la campanita para ver más videos como este. Recuerda que diariamente tenemos contenido exclusivo para ti todos los días en tu canal favorito. Hola, soy La Feli. Comparte con tus amigos y déjanos los comentarios. Vamos a ver lo que ahora dice Frida Sofía al respecto. Más asqueroso de todo, güey, que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. Y pues a esa edad no tienes ni idea, ¿no? No tienes conciencia. No tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal y ay, qué asco, pero es como que pues en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿me entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Entonces fue como... Por eso me lo...